Hola amigos, estamos aquí en un video más, nuevamente con doña Natalia y don Manuel, ¿verdad? De una vez quiero aclarar, ¿verdad?, todo lo que pasó. Ese día, pues, una muchacha nos avisó, creo que, no sé si usted la conoce o qué, pero... Sí, lo que pasa, como él la saca poste y leña con ellos, y ellos... Como siempre pasan por acá vendiendo y me preguntan qué tenía él. Y ellos vieron pues, que él todo recaído está. Y yo le comenté todo y yo no sabía nada cuando vi entraron ustedes, ¿verdad? Y yo estoy agradecido, vale. Les agradezco bastante porque verdad que lo sacaron a él, ¿verdad? Y le pusieron ese suero y ya con eso él regresó. Sí, él siga malo todavía. Vaya, a mí me avisaron, ¿verdad? Yo en este caso, por lo visto, me di cuenta, ¿verdad? Que Miguel ha estado apoyándolo, ¿verdad? Cierta manera, ¿verdad? Y pues yo la verdad no sabía, ¿va? Quiero prácticamente decir una vez, no sabía que Miguel estaba aquí acá, ayudándolo. A mí pues me llamaron y yo dije, pues vamos a verlo, porque yo ya los conocía ya de es antes. Cierto. Hace como 2 años estuve aquí con él, yo también, pero pues poco a poco ya no pudimos venir, ¿verdad? Entonces, cuando me dijeron que el señor, me dijeron que estaba agonizando, dije yo, vamos a ver, tal vez algo se puede hacer, dije yo. Sacamos a don Manuel para el sanatorio. Voy a aclarar todo lo que pasó en el sanatorio antes de hablar de lo que se va a hablar. En el sanatorio, le dijeron a doña Natalia que no le podían dar una receta y que no iban a tomar la consulta porque ya prácticamente ellos ya sabían lo que tenía, y lo que tiene es diabetes. Entonces ellos no podían darle una hoja como una receta diciéndole que tiene que tomar tal cosa, porque si le llega a pasar algo, entonces es responsabilidad del sanatorio no hacer bien su trabajo. Entonces le dijeron que no le vamos a dar ninguna receta, por eso no se trajo ninguna hoja, ninguna receta. Bueno, sí se trajo una hoja donde hacían constar a doña Natalia que si se llevaba a don Manuel para su casa, era por decisión de ustedes, no decisión del sanatorio. Sí, por los niños. Ajá. Vaya, estaba la otra opción de pagar un viaje, más que todo de pagar una ambulancia que les costaba 1,500 para llevar al hospital a don Manuel, que el hospital está lejos, no está aquí nomás, porque él necesita un hospital ya más especializado, ¿no? El de Tiquizate, pues digamos. Entonces, que le cobraban 1,500 el viaje. En ese entonces, pues no se contaba con el dinero suficiente para pagar el viaje. Doña Natalia dijo que no podía pagar eso. Aparte de eso, tenían muchos niños aquí, tienen los niños pequeños aquí en la casa. Entonces tomaron la decisión de venirse para acá, para la casa, ¿verdad? Al final, lo único que queda por hacer es el hospital, pues, sí. En este caso, no hay otra opción, o esperar cualquier a que pase lo peor, ¿verdad? Pues es que esas son las opciones. Por ejemplo, miren, pues yo les quiero decir, muchas personas estaban diciendo de que por qué no llegué yo, que yo podía autorizar de que lo dejaran internado. Yo puedo decir que sí, pero ¿quién va a pagar? La responsabilidad va a ser suya directamente. Entonces, miren, pues yo les voy a decir una cosa. Así como él está, es un gasto bastante grande. No es de que vamos a dar 1,000 quetzales y ya mañana lo regresan. Ellos dijeron que tenían que dejarlo internado por varios días, por lo menos ahí vamos. Estamos hablando de $1,000, por lo menos, 7,500, 7,800. Por ahí. Si no es que más, porque no sabemos cuánto tiempo. Porque no dieron día específico, ajá, nada más dijeron días o semanas. Ajá. Ajá. Incluso hasta meses. Y yo una vez dijeron de que iba a trabajar. Que él no puede trabajar. Bueno, entonces, yo realmente no puedo hacerme cargo de este gasto, porque en primer lugar, aunque quisiera hacerme cargo, yo no cuento con ese dinero. Realmente es mucho dinero el que se necesita, ¿verdad? Yo mandé a Jorge con un presupuesto que, bueno, era más de lo que se iba a gastar, porque dije yo, por si, no sé, una emergencia, pinchan o el carro se queda, necesitan una grúa, lo que sea, ahí lo puedes pagar. Le dije, va, está bien, porque el carro no era prestado, pues, digamos.
Ya Jorge llevaba un presupuesto, él sabía cuánto se iba a calcular de gastar, digamos. No, prácticamente no me necesitaban a mí para tomar decisiones, porque sí, yo les había dicho que se tenía que hacer. Yo les dije que pagaran la consulta, si es que se puede hacer consulta, y que les paguen un examen para saber qué tienen, si es que no saben qué tienen. Uh-huh. Un examen de sangre. El problema estaba en que no se pueden hacer examen de sangre porque estaba cerrada la... el laboratorio. Sí, ahí dijeron que, o sea, pues dijeron que sí se hacían los exámenes, uh-huh, pero el examen, si valía 400, valía el doble, baja 800 un examen. Uh-huh. Y tampoco se le podía hacer exámenes, cualquier examen a él, porque ya habían detectado directamente desde que lo pincharon aquí que ya ni marcaba ya directamente que era diabetes. Ya detectaba, ajá, el azúcar demasiado, sí, alto. O sea, ya se sabía que era diabetes. Ya no hacía, ajá, falta hacer un examen para saber, exacto, qué tiene. Exacto, ahí dijeron de una vez. Entonces, debido a eso, ¿verdad? Se trajo al señor de regreso. No se hizo el traslado al hospital, como dice doña... ¿Cómo se llama? También está la opción de los bomberos voluntarios, aunque ellos... Aunque voluntarios, sí, tal vez también cobran, sí, pues. Dijeron, ¿no?, de 500 a 600. Cuando uno dice bomberos voluntarios, dirá, ah, pues con voluntad, entonces se puede. No, no, ¿qué? No, no está así, sí, sí cobran también. Tienen sus propios cobros, sí, también. Entonces, así estuvo todo. Una persona, después de todos estos videos, ¿verdad?, que se publicaron, una persona se comunicó con Francini. Y dijo que quería apoyarlos con una ayuda, ¿verdad?, que les mandó ya hace unos días. Gracias. Bueno, creo que voy, ¿verdad? Hoy lo retiro. Anoche. Anoche. Vaya. Francini, usted acérquese aquí para enfocar ahí la... ¿A quién? No, ahí. Dijo. La cámara. Bueno, pues mire, doña Natalia, una familia. Ella me... Porque no quiere que diga nombres. Pero es una familia. Se comunicó conmigo antier, me dijo de que ahí iba a mandar una pequeña ayuda para don Manuel para ver qué le podía comprar. Siempre gracias. Ajá. Y ella mandó lo que es la cantidad de 1500 quetzales. Es de Houston, de parte de Dios. Gracias, ajá, le agradezco bastante la familia que me mandaron, porque él de verdad que yo no le estoy dando nada, ni para comprar su jugo, ¿sabes ni qué le voy a dar? No, jugo no le voy a dar. Es que no, ella no sabe, ella no sabe qué se le puede dar, incluso mira, le podemos hacer nosotros tal vez algún... Mire pues, cualquier cosa que sea dulce no se lo dé. No, sí, importa ella, si es un jocote o un dulce. ¿Sabes de qué le voy a dar a él? Porque mira, el 15, mediodía, ahí cayó, mire. Uh-huh. Se cayó con regresar, la verdad, allá en el sanatorio también. Él se iba a desmayar, se iba a caer. Va que ahí andaba mi gemelo con él. Mis gemelos vieron que cuando parqueó el carro, mis gemelos corriendo salieron. Ellos trajeron al papá para adentro. ¿No lo dijeron ustedes? Bien. Aquí hay 1000. Sí, llegamos. Y aquí están los 500. Gracias. Les agradezco bastante. Que Dios les bendice, que Dios les protege, porque miren lo que hacen conmigo, por mi enfermo. Yo sé que las personas le dan lazo a mi esposo y a mis hijos, más que a mis niños. Miguel, él se comprometió para cortar pelo, pero hay una persona que vino a apoyar a mis nenes. Y les agradezco bastante, muchachos. Les agradezco bastante a ustedes, mi enseño. Muchas gracias. Agradezco bastante a la familia que me mandaron. Es que Dios les bendice, que Dios les protege, que Dios les pague en grande. Bendiciones, gracias. Muchas gracias a la persona que se le tocó corazón, a la familia más que todo, porque yo estuve hablando con esa persona ayer y dijo de que entre, hasta los niños y toda la familia, un granito de arena para ayudar a Juan Manuel. Muchas gracias, Dios les bendiga y Dios que se lo multiplique también, ¿verdad? Sí. Porque es una gran ayuda. La verdad, sí. Para todo lo que ya está pasando ahorita y necesita, pues sí. Sí, porque si no, ya no hay cómo, no puede uno comprar comida especialmente para él, ¿va? Sí, ese don que vino ayer, una bola, mi jabón, me dejaba, estoy lavando hasta hoy, empecé a lavar mi ropa.
Una abuela dijo, mi doña Nati no le puede hacer nada, le voy a dejar eso para que cortan pelos los nenes, para su bola de jabón, gracias. Hasta dejó comprar un yumba a mis nenes. A mis nenes compran abrazando al don, gracias, y le agradezco bastante, dicen mis gemelos. Se fue el don, solo es vino, se fue. Llévelo, pues llévelo, estaba diciendo el don. Como es jornalero, ¿verdad? Un quisiera ayudar, pero no alcanza el dinero. Dice él, como tiene familia también, no entiende, ¿sí? Sí. Así como les cuento, la familia de él son pobres, igual que mis familias son pobres. Entonces, no hay ayuda, pues, con ellos, porque somos pobres todos. Uh-huh. Y se agradezco bastante, porque ustedes están apoyando siempre, gracias. Yo quiero que se comuniquen, que se unen ustedes de canales, que me ayuden, porque yo quiero que se sane mi esposo. Yo quiero la sanación de él, estoy pidiendo bastante a Dios. Están viniendo hermanos aquí, grupos, vienen a orar con él, gracias a Dios. Estoy recibiendo apoyo de oración porque sin Dios nada somos. Sí. Hay que tener paciencia porque veo que hay personas que sí, tienen buen corazón, sí. Pues gracias a esas personas que le mandó ya lo que le mandó, pues. Buenas tardes. Con eso se va a ayudar bastante a usted. Sí, señor. El papá que nos mandaron va a ayudar a su papá, mi hijo. Ay, mi hijo. Mi cara, las personas con nosotros, mi amor. Ay, mis hijos. Que Dios toque sus corazones, más las personas que nos van a ayudar, mi hijo. Agradecen a las familias que nos mandaron el dinero, papá. Agradecen, amores. Mire que nos mandaron. Gracias, de la familia que mandaron. Gracias. Gracias por todo que están haciendo por tu papá, mi amor. Buenos días. Buenos días. Gracias, diga papá. Gracias, agradecen porque mire que nos mandaron. Que vamos a dar a tu papá, no sé qué le voy a dar a tu papá, mi hijo. Agradecen, amores, que Dios les bendice a las personas. Gracias. Todo lo que nos están haciendo, mi hijo. Que está lejos la escuela. Sí, está lejos. Ellos estudian aquí en el centro. No, aquí. Está igual de lejos, ¿no? Bueno, esa es la. Esta es la situación, ¿verdad?, que está viviendo doña Natalia y don Manuel y junto con sus hijos, ¿verdad? Porque aquí todos pagan el precio, pues, en la boca. Todos sufren. Media vez esté enfermo, pues. Desde más chiquito a más grande. Don Manuel, que es prácticamente era, porque ahorita no puede. Era el sustento de la familia, prácticamente, pues él tenía que encargarse solo, ¿verdad? Aunque pues no se descarta después doña Natalia también, que le ayuda siempre, pero. Pero me refiero al que traía el dinero, pues, el que para que pudieran comprar los alimentos, era don Manuel. Ahorita no está apto, pues, no tiene fuerzas suficientes para trabajar, y pues ahorita pues lo están pasando bastante mal en este caso de que no pueden comprar suficientes alimentos. Como dijo doña Natalia, ¿verdad? Pues ni una bola de jabón habían podido comprar hasta que alguien se los regaló. Y pues hasta ese entonces pudo lavar su ropa, ¿no? Si alguien quiere apoyar, voy a dejar siempre el número aquí en pantalla para que ustedes se puedan comunicar, y pues si alguien quiere apoyar, pues siempre es bienvenida la ayuda, ¿verdad? Bienvenido y agradecido realmente. Porque realmente la necesito. No solo a una persona van a ayudar, sino que cuatro niños que van creciendo. Yo sé que muchos dicen que pues uno también debería apoyar, pero bueno, yo en este caso, ¿verdad? Los ayudé con lo de la consulta, quería yo, para ver si nos recetaban algo.